Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia. Vaya brutalidad, la verdad. Unos headset o unos auriculares, como queráis llamarlo, de Assassin's Creed Origins por 50.000 eurazos. Lo que estáis escuchando, están fabricados de oro de 18.000 quilates y diseñado en Francia. La verdad es que es impresionante. 50.000 eurazos se han anunciado estos nuevos. Un producto de coleccionismo, por supuestísimo, con un precio muy alto. Unos auriculares inalámbricos de los que se han fabricado únicamente 10 unidades. Se anuncian las imágenes promocionales junto a un busto, como estáis viendo, también limitado a 10 unidades, hecho en bronce y de 12.000 eurazos. Los auriculares tienen un diseño de Assassin's Creed Origins a cargo de Utopia by Tourneir y están hechos a manos con la colaboración de diseñadores, escultores y joyeros usando 150 gramos de oro de 18.000 quilates, ¿no?, en cada unidad. Han sido diseñados y manufacturados íntegramente en Francia. No se han anunciado los detalles técnicos de estos headsets, aunque dado su precio y su foco en el diseño y los materiales, lógicamente está orientado a un público más preocupado por su exclusividad que por sus características, ¿no? Lógicamente, esto es producto de oro. Nunca mejor dicho. Muchas gracias a todos por estar ahí. Por cierto, en el primer enlace en la descripción ya sabéis que YouTube ha habilitado una nueva opción, que tenéis la posibilidad de poder ser patrocinadores del canal. Así que si os animáis, ahí tenéis el link. Hasta la próxima. Chao.